Bienvenidos a su programa Agenda País. Como ustedes saben, este programa ha sido creado por la Universidad Tecnológica con el propósito de examinar algunos de los principales problemas que enfrenta El Salvador, haciendo énfasis en algunos aspectos estructurales relacionados con el desarrollo del país. Una de las características principales del programa es que pone énfasis en identificar propuestas de solución desde una perspectiva académica. El tema que vamos a abordar ahora le hemos denominado el Presupuesto General de la Nación 2019, adecuada distribución de los recursos públicos. Y para podernos ubicar, vamos a compartir con ustedes una breve caracterización de la economía salvadoreña y algunos de los elementos que presenta el Presupuesto General de la Nación del año 2019. El Presupuesto General de la Nación 2019. ¿Adecuada distribución de los recursos públicos? La mayoría de diagnósticos sobre El Salvador coinciden en caracterizarlo como un típico país subdesarrollado, cuyo problema socioeconómico principal es que más de la mitad de su población laboral está subempleada o desempleada. Adicionalmente, posee una economía que crece a tasas apenas superiores al 2% y con grandes desequilibrios. En el sector fiscal, el déficit se ha vuelto un problema estructural, ya que en todos los años de las últimas cuatro décadas, el gasto público ha superado a los ingresos, con el agravante de que la deuda equivale ya a más del 74% del PIB, un nivel de alto riesgo de default, especialmente para una economía dolarizada. En el sector privado, la tasa de ahorro es menor que la inversión, pese a que el valor de esta última es sumamente bajo. Finalmente, en el sector externo, las importaciones casi duplican a las exportaciones, dando lugar a un déficit comercial de cerca del 20% del PIB. Todos los pronósticos realizados indican que, si no se hacen ajustes oportunamente en los tres sectores, se desencadenará una crisis sistémica caracterizada por un ambiente de inestabilidad en todos los ámbitos, tal como ocurrió en México en 1994 o en Argentina en 2001. Adicionalmente, El Salvador es un país con enormes déficits socioeconómicos derivados de que sus niveles de inversión social, especialmente en salud, educación y vivienda, han sido históricamente bajos. Como consecuencia de ello, el país no ha podido establecer una red de seguridad social capaz de asegurar a su población la expansión de las capacidades requeridas para participar de manera protagónica en el desarrollo del país. Para hacer frente a esta situación, la herramienta más importante con la que cuenta el gobierno es el Presupuesto General de la Nación, ya que, por poseer una economía dolarizada y haber firmado tratados de libre comercio con sus principales socios, las políticas cambiaria, monetaria y comercial son prácticamente inexistentes. El viernes 28 de septiembre fue presentado el Presupuesto General de la Nación para el año 2019, el cual equivale a 6.733.2 millones de dólares. Del total de recursos, el 14.8% están destinados a educación y el 9.8% a salud. Se estima, además, que el 88% de lo presupuestado será utilizado para financiar gasto corriente. Las grandes preguntas a responder, por consiguiente, son: ¿es esta la distribución más apropiada de los recursos públicos del país? ¿Qué otras opciones existen? ¿Habría que hacer una reforma profunda a la política presupuestaria para alinearla con las necesidades de desarrollo del país? Este es el tema de hoy en Agenda País. Bien, para este programa tenemos como invitados a dos destacados economistas. En primer lugar, nos acompaña Andrés Oliva, que es analista e investigador del Departamento de Estudios Económicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. Yo agradezco la invitación y la oportunidad de compartir con todas las personas que nos van a ver.
También contamos con la participación de Rafael Rodríguez Loucel, quien es decano de la Facultad de Maestrías y Estudios de Posgrado de la Universidad Tecnológica. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias por invitarme. Bien, como ustedes saben, la política presupuestaria y el presupuesto general de la Nación en particular constituyen una de las principales políticas económicas de las cuales dispone el Estado de un país. Esta política básicamente tiene tres componentes. Por un lado están los ingresos públicos, dentro de los cuales quizá lo que tiene mayor relevancia es el manejo que se hace de la política tributaria o de los impuestos en particular. En segundo lugar está el gasto público y en tercer lugar la política de endeudamiento. Se dice que el principal objetivo de la política presupuestaria de un país consiste en facilitar e incentivar un buen desempeño de la economía para alcanzar niveles aceptables y sustentados de crecimiento económico, bajas tasas de inflación, pero sobre todo bajos niveles de desempleo y de subempleo. Partiendo de esta definición y de lo que decía el reportaje, quizá quisiera comenzar con Andrés preguntándole, ¿cómo evalúas, Andrés, la proyección de las tasas de crecimiento del PIB que están plasmadas en el presupuesto? ¿Crees que está subestimado o que está sobreestimada? Pues una revisión de los datos del presupuesto y históricamente también parecería que la tasa de crecimiento de 2.5 que aparece está acorde con el promedio que hemos visto entre 2013 a la fecha. O sea, todos esos años, el promedio, de acuerdo al nuevo sistema de cuentas nacionales que el Banco Central ha publicado, efectivamente el promedio es 2.5. El presupuesto está ocupando una tasa de 2.6. Entonces, parecería una tasa acorde con una visión estructural. Sin embargo, es una tasa baja cuando uno mira el contexto de otros países y las necesidades de empleo que tiene el país. Esta tasa es una tasa baja, pero es una tasa realista al fin y al cabo para hacer proyección. ¿Y tú, Rafael, cómo ves esta tasa? ¿Qué impresión te da que estemos básicamente registrando en los últimos años estas tasas que andan entre 2, 2.5? Yo creo que está apegada a la realidad. En el sentido de que, bueno, hay casi una concertación de opinión con respecto a que la capacidad potencial de crecimiento del país, y esto en esta concertación de opinión está el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CEPAL, es del 2%. Esa es la capacidad, el potencial de crecimiento. Así que el 2.4, 2.5 no está muy alejado de la realidad. Y siempre centrado sobre el presupuesto, porque quiero quizá que concentremos esta primera parte directamente pues en los datos que están contenidos en este presupuesto presentado. Andrés, ¿la proyección de los ingresos tributarios crees que está acorde a la realidad o crees que puede estar experimentando alguna sobreestimación? Tomando los datos tal cual se han presentado, se estimaría que el 2019... esperan una tasa de crecimiento de los ingresos tributarios de 3.6. Uh-huh. En estos momentos, al revisar la tasa al mes de agosto, la tasa es 6.8. La tasa que ahorita está recibiendo la recaudación tributaria es 6.8. Pero hay dos aspectos que atañen en este momento. Uno es que el impuesto a las operaciones financieras el otro año ya no estará en vigor por una sentencia de la Sala de lo Constitucional, y eso disminuiría esta tasa de 6.8 a 3.6. Pero hay un efecto. Este año se ha gozado de la amnistía tributaria, y la amnistía tributaria ha hecho que algunos contribuyentes se alojen a los decretos, pero es difícil una permanencia de un efecto de una amnistía porque se va agotando, o sea, los contribuyentes van saldando sus saldos adeudados, etcétera. Entonces, si uno quita la amnistía y quita el impuesto a las operaciones financieras, la tasa de agosto sería 1.7. Entonces, 1.7 contra 3.6 que mencionan en el presupuesto, habría una leve sobreestimación en el presupuesto de 2019.
En otras ocasiones llamamos la atención en eso porque como hay gastos que están amarrados, por decirlo así, a cuánto es que se recauda, no contar con esos recursos al final del año, pues también hay que buscarlos durante el ejercicio fiscal, ¿verdad? Y no se pretende eso, sino que haya una adecuada presupuestación. Una preocupación particular que existe con relación a este presupuesto del año 2019 está relacionado con las necesidades de financiamiento. Sí. Con la revisión que tú has hecho, ¿crees que están cubiertas? ¿Dónde están como esos desafíos, sobre todo en términos de concertación para las principales fuerzas políticas del país? A grosso modo, mencionemos exactamente los números, ¿verdad? Se ha pedido 1.407 millones en un nuevo bono, ¿verdad? Eso cubriría el eurobono que se vence, que son 800 millones, o sea, quedaría un financiamiento adicional de 650 millones. El año pasado fue de 350. O sea que hay una ampliación de la brecha no cubierta en este sentido, porque pasaría de 350 a 650 aproximadamente. O sea, una ampliación de las necesidades de financiamiento, pues estarían pronosticando un mayor déficit, de acuerdo al presupuesto viene con mayor déficit, y definitivamente que en este momento habría que buscar mayoría calificada, porque se necesita mayor endeudamiento y presupuesto que se aprueba con mayoría simple. O sea, se tendrían que tener las dos cosas. Y a grosso modo también esto también es fruto de la sentencia de la Sala Constitucional del año pasado, porque invitaba a que el presupuesto fuera completo, o sea, fuera financiamiento y presupuesto. Eso implica que la discusión va a requerir de más seriedad, de más compromiso, de más tiempo para lograr eso. Bien, y para cerrar esta primera parte, yo quisiera que me dieran sus valoraciones con relación, sobre todo, pues, a la distribución entre los diferentes rubros y particularmente con relación a las asignaciones de recursos destinadas a educación, a salud y a seguridad, que de alguna manera como que constituyen las prioridades para la población. ¿Qué nos podrían decir al respecto? Bueno. Por favor, Rafa. Sí, yo creo que las prioridades que están fijadas, creo que son tal vez no exactamente las adecuadas, yo lo veo realista, ¿va? Uh-huh. O sea, porque aparece como seguridad, pues seguridad se vuelve así como una cosa realista, pero lo que el país, las prioridades por excelencia, creo que siempre van a ser la seguridad y la salud, así veo yo. ¿Y tú qué nos dices al respecto, Andrés? Pues al revisar los números, Una valoración que siempre hacemos los economistas es con respecto al PIB, ¿verdad? Con respecto a la producción. Por ejemplo, el gasto en educación, el año pasado, bueno, se espera que llegaría a ser 3.7% del PIB. En ese sentido, con la proyección del PIB que comentamos, no hay variación, se mantiene igual. En el gasto de salud se mantiene igual también. He constatado una disminución por el lado de seguridad, que estamos destinando 3.3% del PIB, incluyendo fiscalía e incluyendo órgano judicial, bajaría a 3.1. A grosso modo, sí quiero señalar que el hecho de que el país tenga más deuda y que el Estado tenga que pagar más intereses o otros desvíos, sí provocan que, en términos de porcentaje, lo que se destina a estas prioridades vaya bajando. El año pasado, de todo el gasto, por ejemplo, en educación era el 17.2%, pero ahora sería el 16.8%. Es decir, que los rubros de gasto que no son educación, por decirlo así, están creciendo más que el rubro de educación, aunque como porcentaje del PIB se mantuviera. Eso en términos de desarrollo y de una visión de más continua, pues no es una cosa muy halagüeña. Bien, vamos ahora a un corte. ¿Quién dijo que aquí no se puede? ¿Que las oportunidades son para pocos? ¿Que me debo quedar como estoy? Definitivamente puedo ser mejor, cambiando la indiferencia por el compromiso.
proponiendo soluciones en vez de criticar, transformando el conformismo en superación. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Maestrías UTEC. Puedo ser mejor con una especialización profesional. Nueva maestría en Dirección del Talento Humano para liderar procesos de transformación de cultura institucional, gestionar el talento y la innovación. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Cuando era estudiante, recuerdo que uno de mis profesores me decía que los dos criterios centrales a partir de los cuales había que evaluar las finanzas públicas de un país consistían, en primer lugar, en determinar si estaban dentro de una trayectoria de sostenibilidad fiscal. Y el segundo criterio, me decía, era determinar si estaban contribuyendo eficazmente al financiamiento del desarrollo. Comenzando por el tema de la sostenibilidad, quisiera preguntarles, el déficit fiscal proyectado en el presupuesto del año 2019, ¿creen ustedes que contribuye a mejorar o a empeorar la sostenibilidad de la deuda pública? Tomando en cuenta, pues, que, como decía el reportaje inicial, los altos niveles de deuda pública constituyen ya quizá una de las principales preocupaciones y uno de los principales problemas del país. No sé, Andrés, quizá. Como quiera. O, Rafa. Okay. Yo creo que ni lo mejora ni lo agrava. La verdad es que creo que lo que hay que buscar, el término sostenibilidad fiscal es el punto álgido. O sea, que siempre tiene que haber una capacidad de ingresos tal que permita cubrir siempre por encima de los egresos. Ese es el concepto tradicional de sostenibilidad. Yo creo que debe ser un principio básico dentro de todo lo que es la estructura del presupuesto. Ahora, yo me recuerdo, pues, que cuando estalló la crisis en Argentina en el año 2001, los niveles de deuda pública con relación al PIB eran similares a los que está registrando ahora El Salvador. ¿Tú cómo ves esto, Andrés? Pues yo tengo en estos momentos una visión, pienso, después de hacer muchos análisis, muchos ejercicios de sostenibilidad, que el país no ha encontrado un rumbo. En estos momentos, la deuda como porcentaje del PIB es 71.6%. Varios ejercicios de sostenibilidad, incluyendo la proyección de 3.7% del PIB de déficit, nosotros encontramos que la deuda va a continuar aumentando en el año siguiente y los por venir, ¿verdad? Aquí influyen varios elementos. Uno es, la tasa de interés que el sector público paga. Y a esa tasa de interés influyen varias cosas, pero está pasando de 4%, está llegando a 5%. Cuando la tasa de interés es mayor que la tasa de crecimiento del PIB nominal, eso, bueno, los análisis especializados indican que hay un efecto de bola de nieve, que en este caso fuera desfavorable, porque los intereses están por encima del crecimiento del PIB nominal. Entonces, el país necesita tener ahorro primario, o sea, que el balance primario sea positivo. El año pasado, el 2017, estuvo 0.7% del PIB, pero nuestras proyecciones arrojan, tomando en cuenta los datos hasta el primer semestre, que el ahorro primario disminuiría a 0.5, el déficit fiscal este año llegaría a 3.1, y eso implicaría que la deuda no se estaría estabilizando, se continuaría aumentando. Entonces, lo que aparece ahí es, yo lo resumiría en términos de un círculo vicioso, porque el Estado recibe más recursos, gasta para proveer ciertos bienes públicos básicos y esenciales u otros elementos, la tasa de crecimiento no reacciona, entonces el peso de la deuda sobre la economía va aumentando. Entonces, este círculo vicioso de más endeudamiento de un sector público que no realiza lo que tiene que hacer porque tiene un rol que cumplir con manera eficiente y eficaz, produce una tasa de crecimiento que no supera la tasa de interés, y ahí estamos, en una especie de círculo vicioso, ¿verdad?, que hay que romper para pasar a una trayectoria de sostenibilidad.
Yo me recuerdo de un viejo adagio africano que decía, si no sabes para dónde vas, regresa para ver de dónde vienes. Y lo traigo a cuenta pues porque me parece pues que en el tema de las finanzas públicas y de la política presupuestaria en particular, quizá el aspecto más importante es poder identificar cuánto está contribuyendo al desarrollo. Y para eso me voy a auxiliar en el resto de del programa, básicamente de algunos gráficos, ¿verdad?, que nos permiten ver históricamente cómo es que se ha comportado la política fiscal en el país. En primer lugar, quisiera compartir un gráfico, ¿verdad?, en el cual nosotros podemos mostrar las fuentes de financiamiento del gasto público, ¿verdad?, que están básicamente ahí desde el año 2006 hasta la fecha, diferenciando cuál es la contribución de cuál ha sido la fuente de financiamiento más importante en cada uno de los diferentes modelos de desarrollo que se han experimentado en el país. A mí lo primero que me llama la atención de este primer gráfico es que las fuentes de financiamiento del gasto cambian de manera sustancial. Durante el modelo agroexportador, por ejemplo, más del 50% de los recursos fiscales provenían de, en ese momento se le llamaba el alcabala, pero que serían los derechos arancelarios de importación, y un poco más del 15% venían del impuesto al aguardiente. Esas dos fuentes se mantuvieron como fuentes fundamentales durante el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ¿verdad? Aunque ya comenzaron también a aparecer como contribuyentes importantes, sobre todo el impuesto sobre la renta. Y bueno, esto cambió sustancialmente durante el conflicto armado, pero todavía quizá lo que más me llama la atención es el bajo peso que ahora tienen desde prácticamente de 1989 en adelante los derechos arancelarios de importación, que prácticamente estarían aportando cerca del 5% nada más de los recursos que pueden estar disponibles para el presupuesto. Con esos datos, yo lo que quisiera preguntarles es si creen ustedes que es adecuada la manera de cómo se está financiando el gasto público en la actualidad en El Salvador, o que si a la luz de lo que nos dicen estos datos históricos había que modificarla y si habría oportunidad de hacerlo. Es el que sabe la cifra. A mi modo de ver, pues la economía va teniendo ciertos cambios y ciertos aspectos, ¿verdad? Hay una necesidad de ver al mundo, somos una economía pequeña, por lo tanto, siempre el interés de aumentar la exportación está ahí, ¿no? Está ahí. Y sobre todo de tener impuestos o tomas de ingresos que contribuyan a mantener un crecimiento económico saludable. O sea, hay que pagar impuestos, porque los impuestos financian bienes públicos importantes. Esos bienes públicos se tienen que traducir en una economía o un motor que crezca, ¿verdad? Entonces es como una simbiosis, ¿verdad? Es como una simbiosis. Yo esperaría que haya cierto cambio en este círculo que le llamo vicioso, ¿verdad? Para transformarlo en un círculo virtuoso, si hay necesidad de reajustar muchas cosas en el gasto para que los gastos estén mejor focalizados, mejor distribuidos, y esos mayores gastos produzcan más crecimiento económico, que produzcan más recaudación tributaria, y cambiemos este círculo vicioso a un círculo virtuoso. Ahora, la estructura que nos mostraba en este caso las fuentes de financiamiento del gasto público era que, yo diría, es decir, como insisto, ¿verdad?, quizás la característica más importante es el deterioro sustancial que han tenido los aranceles como fuente de financiamiento. Y por otro lado, en otro programa discutíamos que una de las características principales de la economía actual es que las variables más dinámicas, ¿verdad?, son, decíamos, las remesas, el consumo y las importaciones. Pareciera ser pues que como que hemos creado esta economía deliberadamente, porque si el peso de los aranceles disminuyó de manera sustancial y como consecuencia básicamente disminuyó el aporte de los aranceles al financiamiento del presupuesto y también aumentó en este caso el consumo, Rafa, ¿cómo lo verías? ¿Vos crees que hay algo que corregir en términos de las fuentes de financiamiento del gasto público, sí, en el país? La estructura presupuestaria en sí hay que cambiarla. El presupuesto no es
no tiene una autonomía y no tiene capacidad de crecimiento. O sea, como tú lo has mencionado, William, ese círculo vicioso de remesas, consumo, importaciones, la verdad es que no está dejando ningún elemento como capacidad de crecimiento futuro. Como decía Andrés, es un círculo vicioso, pero es un círculo vicioso de pobreza. No es un círculo que nos permita creer de que vamos a tener un crecimiento relativamente autónomo. O sea, el país está en sí. Lo que pasa, yo quisiera más que todo resaltar de que en ningún momento se ha establecido, pero establecido de una forma rigurosa, los principios que deben de regir a un presupuesto. Yo creo que la eficacia en sí es un elemento fundamental de un presupuesto. La transparencia del mismo debe ser el modelo de crecimiento y desarrollo, no se advierte. Y el aporte del Estado mismo y de las empresas privadas son acciones que no se advierten. Bien, esto veíamos por el lado de la composición de los ingresos, pero por otro lado quisiera compartir otro gráfico, el cual nos muestra la distribución del gasto público entre los diferentes rubros, pero también diferenciados por modelo económico. Y bueno, aquí es donde básicamente se ve qué es lo que se ha destinado históricamente a salud, lo que se ha destinado históricamente a educación, lo que se ha destinado a pago de la deuda, lo que se ha destinado a infraestructura. Quizá quisiera también que compartiéramos el cómo se llama el gráfico número 3, que creo yo que puede ser todavía un poquito más claro. Y aquí nos está diciendo qué parte del gasto público del gasto público total ha sido destinado entre 1906 y el año 2015 a salud y a educación. Yo lo que quisiera decirle, bueno, en primer lugar, uno lo que observa es que la composición del gasto público también se ha modificado con el curso del tiempo y ha sido diferente para cada uno de los diferentes modelos económicos. Y por otro lado, quizá este tercer gráfico lo que llama poderosamente la atención es que, sobre todo en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, se produce un aumento sustancial del gasto destinado a educación, que pasa de un promedio de 8% a 24% ya a mediados de la década de los 70 del gasto público total, mientras que el gasto en salud pasa de un promedio de 4 a 12 para después experimentar una reducción. Yo lo que quisiera es sus comentarios en términos de, en primer lugar, decir, bueno, ¿creen ustedes entonces que es adecuada esta distribución que estamos haciendo de los recursos del presupuesto o habría que modificarla? Y sobre todo, pues, ¿cómo hacer sabiendo que se generan rigideces presupuestarias si es que es necesario realmente para hacer realidad esa aspiración que tanto se menciona de aumentar el porcentaje del gasto destinado a salud y a educación? Pues es muy interesante el gráfico porque nos permite tener una panorama de décadas, ¿verdad? Y sí está claro ahí que si uno pone un porcentaje más alto en educación, posiblemente se tenga más éxito por el lado del crecimiento, ¿verdad? Y por lo que veo en los últimos años, yo hice un ejercicio también entre 2008 y 2017, por ejemplo, tomando el sector público no financiero, o sea, son cifras un poco diferentes a las del presupuesto, el gasto en educación me aparece que era el 13.9%. 10 años después es el 12.8% del PIB, o sea, que de cada $100 que el Estado gasta, $12 es en educación, y debería de ser muchísimo más, como decías, 24%. Para alcanzar eso, una cosa interesante es, si uno agarra el gasto y piensa, bueno, ¿cómo mejor lo distribuimos? A la educación lo que se le asigna, a seguridad hay que seguir gastando en seguridad, hay que pagar intereses. A veces hay un renglón que le podemos llamar un gasto que no está vinculado con la gente, por ejemplo. En el año 2017 eso a mí me salía 12%. 12% del gasto total y serían como $700 millones.
O sea, es una estructura del sector público que adentro de esa estructura guarda este 12%. Y este 12% ha aumentado. Hace 10 años era el 10%. Entonces, hay un espacio entre el gasto público que se ha incrementado y el gasto en educación ha disminuido. Entonces, sí estamos a la luz evidente de que hay una necesidad importante de recomponer el gasto público, de pasar gastos que están en esas áreas a gastos que estén más vinculados con la gente y sobre todo con educación, ¿verdad? Y al mismo tiempo las rigideces vienen por el lado de la deuda, de los intereses. O sea, los intereses están representando 11% hace 10 años y ahora es el 12%. O sea, están representando un porcentaje cada vez más alto. Y eso no se puede dejar de pagar. Entonces, se están destinando recursos a otra cosa y no a los gastos que se necesitan. Y en este sentido, para disminuir el peso de la deuda, pues nosotros los economistas hablamos de ajustes fiscales. Se ha hecho en el país, se ha hecho un esfuerzo, pero es posible que se requiera hacer más para disminuir el peso de los intereses. ¿No se imaginan en las proyecciones que hemos hecho el ahorro en intereses que se puede hacer si se hace un ajuste y eso realmente trasladarlo a educación para entrar a un círculo virtuoso? Bien, nos vamos a una nueva pausa y regresamos más adelante nuevamente con Agenda País. ¿Quién dijo que aquí no se puede? Que las oportunidades son para pocos, que me debo quedar como estoy. Definitivamente puedo ser mejor, con horarios que se ajustan a mis necesidades, con especialización en inglés, en mi tiempo y en mi espacio. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña, CIOPS. Precisión, credibilidad, objetividad, confianza en sus encuestas de opinión pública, investigaciones de mercado, asesorías y capacitaciones. Contáctenos al 2275-8986. CIOPS, más de 27 años aportando al desarrollo por medio de la información. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Bien, comentábamos con Andrés justamente pues cómo es de relevante la asignación que se hace de los recursos del presupuesto entre los diferentes rubros para poder cimentar una estrategia de crecimiento con empleo. Las cifras lo que nos indicaban es que en el periodo donde se dedicó un mayor porcentaje de recursos del presupuesto general de la nación a educación y a salud, e inclusive pues si lo comparáramos también infraestructura, también obtendríamos resultados similares, fue durante el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Sin embargo, con la guerra, decíamos, prácticamente los porcentajes destinados a ese rubro disminuyeron y prácticamente también comenzaron las complicaciones en términos de crecimiento económico, como vamos a ver más adelante, de la economía salvadoreña. Rafael, con tu experiencia aquí, tú decías que estamos tres generaciones de economistas, ¿verdad? Y seguramente fuiste también testigo como economista joven de esas transformaciones en la política presupuestaria, ahí por los años 60. ¿Qué es lo que permitió que un gobierno tuviera esa capacidad de aumentar de manera sustancial los recursos destinados a salud y a educación? Gracias, William. Primero que todo, la figura de las tres generaciones. Yo estaba pensando que estamos prácticamente el abuelo, el padre y el hijo. Y entonces, el abuelo solo tiene que hacer remembranzas de cuando realmente había cierta autonomía. Digo, autonomía en el manejo de la política económica. Aquí estamos hablando de presupuesto. Andrés maneja muy bien las cifras, me imagino que en el día a día es eso. Yo lo estoy viendo más desde un punto de vista así bien macro, valga el término, en el sentido de que, bueno, ya no, solo tenemos política fiscal prácticamente. En mis tiempos, ¿verdad?
cuando yo trabajaba en el Banco Central y después trabajé en FUSAD, pues se manejaba política fiscal, política monetaria, política cambiaria, política crediticia, y entonces en ese sentido había una manera de poder compensar una con otra, o sea, en periodos expansivos y en periodos contractivos. El tipo de cambio fijo, eso nos pega, es un ancla, prácticamente es un ancla, porque el tipo de cambio fluctuante es un arma con que cuentan algunos países para hacer competitividad con los precios, ¿no? ¿Verdad? No solo con la calidad del producto, sino con manejando los precios. Yo creo que lo que no estoy abogando por el retorno del dólar, porque según los expertos dicen que es más difícil, es más complicada la medicina que la enfermedad misma, pero yo creo que había que empezar a buscar una manera de que aumente la productividad. El Salvador, en toda Centroamérica, es el único país que no ha logrado llegar al 3% en muchos años. No me atrevo a decir cuántos años, pero tal vez tú lo sabes. Pero es el único país que no cuenta con una política monetaria, una política cambiaria y crediticia. Así que yo lo veo más a largo plazo. O sea, lo platicaba aquí con Andrés, que es... puse a pensar que es como un presupuesto familiar, ¿va? O sea, o produzco más, o me aumenta el salario, o busco otro trabajo, pero si recurro a la tarjeta de crédito constantemente, la verdad es que llega un momento que hay un límite. Y eso que yo creo que lo hago un símil con lo que está pasando en el país, cuando se menciona que los intereses cada vez van aumentando, es por eso que se está trabajando, ¿va? Estamos comprometiendo la generación de futuro heredando deuda y el país no es productivo. Yo creo que estar así moviendo cifras de un rubro para otro, creo que al final no hay un límite para eso. La educación yo siempre la pongo en primera instancia, o sea, con prioridad uno, porque ese es el elemento para un desarrollo futuro de cualquier país del mundo. Bien, y justamente para examinar también cuáles han sido como los resultados, ¿verdad? O por lo menos deberían de estar ligeramente relacionados de la instrumentalización de la política presupuestaria. Vamos a compartir ahora un nuevo gráfico. Y en este gráfico lo que se muestra es cuál ha sido el comportamiento de las tasas de crecimiento económico, ¿verdad? En los últimos años, siempre desde el año 1906. Y prácticamente, pues quizá uno lo que observa ahí es que en los primeros años, sobre todo hasta el año ahí de 1950, lo que tenemos es tasas de crecimiento muy fluctuantes, ¿verdad? Que estaban estrechamente relacionadas con lo que pasaba en los precios del café en los mercados internacionales. Después tenemos un periodo ahí en medio, entre 1950 y 1975, donde se observan tasas relativamente más altas y también relativamente más estables, que es de nuevo el predominio del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, para tener posteriormente pues el periodo actual, bueno, algunos le llaman durante el modelo de promoción de exportaciones, que tuvo tasas de crecimiento económico relativamente altas, principalmente pues en primer quinquenio de los años 90, pero después se cayeron y prácticamente después nos hemos habituado, como ya señalaba Rafael, a tasas de crecimiento relativamente bajas. Y entonces, con ese contexto y sobre todo tratando de hacer una síntesis de los cuatro gráficos, yo lo que les quisiera preguntar es si creen ustedes que dichos resultados han estado realmente influenciados por el manejo que hasta ahora se ha hecho de la política presupuestaria y de nuevo de saber si hay lecciones importantes que uno podría sacar de esta lectura histórica. No sé, Andrés. Pues uno pudiera pensar con los datos que están ahí, esa visión anterior es realmente gobiernos vienen y van, ¿verdad? O sea, son una visión de décadas, pero cuando uno tiene una visión de mediano plazo, pues resulta que uno
concentra los gastos en las prioridades, y esas prioridades uno espera que den fruto, ¿verdad? Hemos pensado o hemos caído en un problema de falta de visión, donde no esperamos tener frutos y tenemos mucho cortoplacismo. O sea, el gasto en educación es un ejemplo de eso, porque los resultados del gasto en educación no son a la vuelta de 3 años. O sea, es una cosa de disciplina, constancia y de mantener una visión de mediano plazo que compartan varios gobiernos y de diferente signo ideológico, quizá porque estamos en una época donde ha habido alternancia y estamos a las puertas de una nueva elección presidencial, ¿verdad? Pero hay que tener un norte y mantenerlo. Creo que eso nos ha faltado. Hay durante estas semanas sí hice revisión, por ejemplo, de qué pasa en los periodos electorales con el gasto y con los ingresos tributarios, y sí encontré que hay un efecto de las elecciones en las finanzas públicas y en el déficit específicamente. El gasto público crece 1.4% más en los periodos de elecciones cuando no los hay, y la recaudación tributaria crece 1% menos. Entonces, teniendo una serie histórica desde 1994, parecería que también el efecto de las elecciones acumula déficit, y el déficit se acumula en deuda, ¿verdad? Hay cierto gasto que está visto electoralmente, desafortunadamente, y no está en las prioridades estructurales de acuerdo a una visión para que se traduzca más adelante en reducción del porcentaje de deuda sobre PIB, ¿verdad? Que es lo que no vemos, ¿verdad? Rafa, tú hacías justamente referencia a lo más diversificada que era la política económica antes, ¿verdad? O sea, hablabas de la relevancia que tenía la política monetaria, la política cambiaria, la política comercial, y ahora como que casi que nos hemos quedado casi exclusivamente con política fiscal y con tremendas limitaciones para poderla instrumentalizar. De los cuatro gráficos, y sobre todo tomando en cuenta el rendimiento en términos de crecimiento económico, ¿qué lecciones crees tú que podríamos sacar de esta lectura, llamémosle así, de largo plazo que hemos hecho a lo largo del programa? Yo me inclinaría por la sustitución de importaciones, ¿va? O sea, ir gradualmente buscando exportaciones, aumentando la productividad, la eficacia, inversión en recursos que sea factible de sustituir para luego poder exportar. Ese es el modelo que más rendimiento. Fíjate que a mí me llama la atención, ¿verdad? Que, vaya, estamos a las puertas de un nuevo evento electoral. Tenemos, por ejemplo, por un lado, el presidente Trump prácticamente presionando para que se haga una revisión sustancial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, imponiendo, por ejemplo, derechos arancelarios especiales, ¿verdad? Principalmente para las importaciones procedentes de China, pero también para las provenientes de Europa. Nosotros tenemos un déficit comercial considerable, donde las exportaciones son un poco más del 50% de las importaciones nada más, y pareciera ser que solo tenemos política fiscal. ¿No será el momento realmente de hacer una revisión para realmente examinar el resto de caja de herramientas que forman parte de la política económica? Bueno, para empezar, yo creo que cuando tú mencionas política fiscal, yo siento que es el término es demasiado amplio. Estamos viendo ahorita presupuesto. Y el presupuesto es el instrumento por excelencia de la política fiscal, pero tenemos problemas con el presupuesto. Esto que menciona Andrés de que se incremente en el periodo eleccionario es un punto para irse un poco preocupado a casa, ¿verdad? Porque ya vienen las elecciones y una disminución en los próximos meses pues, va a significar un deterioro. Yo creo que la verdad que la política económica como un todo amerita una revisión completa y estructural, ¿verdad? ¿Y tú, Andrés, no ves algunas lecciones sobre todo que se les podrían ofrecer a los candidatos presidenciales? Bueno, yo pensaría que, bueno, hay mucho que hacer y por hacer en relación a políticas públicas
que colaboren con el sector privado en un sentido amplio, desde una pequeña, mediana empresa, para que esta pequeña y mediana empresa sea una gran empresa y tenga un proceso de globalización quizá más adelante. O sea, lo que quiero decir es que quizá las productividades de las unidades productivas salvadoreñas son tan bajas que hay muchas políticas públicas que se pueden hacer para impactar ahí, ¿verdad? Desde el punto de vista del crédito, desde el punto de vista de la tramitología, desde el punto de vista del recurso humano calificado, y que sobre todo tengan las nuevas destrezas que en un mundo globalizado tecnológico que viene está exigiendo, ¿verdad? Ahí pareciera que tenemos brechas y rezagos grandes por cubrir. Y siento que ahí es el núcleo, ¿verdad? Ahí es el núcleo donde se puede impactar con políticas públicas constantes, ¿verdad? Con una visión, repito, de más tiempo. Algo he recorrido haciendo análisis económico, no como ustedes, y yo les agradezco mucho la oportunidad, pero sí me he dado cuenta y percatado que hay muchos cambios, va y viene, ¿verdad? Viene un gobierno y hay apuestas que se dejan y hay cosas valiosas que ya no se hicieron. Entonces, y los jóvenes ahora queremos una cuestión de mañana, de ya. Y ahí creo que cometemos un error, ¿verdad? O sea, tenemos que plantearnos políticas públicas que tengan ahí, que con ese norte de aumentar la productividad. Y estamos tan precarios que hay mucho por hacer. Bien, hacemos una nueva pausa y vamos a regresar con el cierre de nuestro programa Agenda País. ¿Quién dijo que aquí no se puede? Que las oportunidades son para pocos. Que me debo quedar como estoy. Definitivamente puedo ser mejor. Formándome con principios y valores. Con novedosos recursos tecnológicos. Con oportunidades de becas en el extranjero. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Maestrías UTEC es calidad docente, excelencia académica, diversidad de horarios, ambiente pedagógico, modernas instalaciones, con dos nuevas maestrías, criminología, dirección del talento humano, además de banca y finanzas, administración financiera, administración de negocios. Maestrías UTEC. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Bien, estamos por cerrar el programa, pero tanto el abuelo como el hijo me han dicho que quieren un minutito para un mensaje particular que quisieran brindarnos. Sí, es por la coyuntura que está a punto de vivir el país, de un periodo político. Yo creo que la concertación en el seno de la Asamblea Legislativa con relación al presupuesto es un punto álgido precisamente para venderle más en país, específicamente las calificadoras de riesgo. Le da mucha importancia al consenso para calificarnos a nosotros como país, riesgo país. Así que yo creo que el consenso es básico, ese es el mensaje que quiero dar. Andrés. Bueno, no me queda más que agradecer y viendo a grosso modo lo que recorrimos, pues yo me quedaría con una prioridad de reorganizar el gasto público para una visión más estructural y de largo plazo y mejorar las políticas públicas que tienen que ver con generar más productividad y crecimiento. Ahí hay como dos grandes áreas donde se puede hacer mucho por el país. Bien, claro. Yo haciendo una síntesis de lo que se ha desarrollado en el programa, yo me quedaría quizá como con tres grandes ideas. La primera es que pareciera ser pues que el presupuesto del año 2018 es un presupuesto, yo diría, de alguna manera inercial, es decir, que de alguna manera es de continuidad a lo que se ha venido haciendo en los últimos años, bastante influenciado por las rigideces presupuestarias que existen. La segunda idea que me parece que es importante pues, es destacar que realmente hay oportunidades para poder modificar
¿verdad? La política presupuestaria, tanto en el campo de los ingresos como en el campo de los gastos, por lo menos eso es lo que yo derivaría pues, precisamente de esa lectura histórica que hemos visto con relación a la composición de los ingresos y a los gastos, ¿verdad? Y a los gastos públicos. En tercer lugar, porque estamos probablemente en un momento apropiado para cambiar, estamos en un momento en donde estamos recién iniciando la campaña electoral y me parece pues que estos elementos que aquí se han discutido son importantes insumos, ¿verdad?, para las diferentes fórmulas presidenciales. Yo solamente quisiera finalmente agradecer en este programa la participación tanto de Andrés Oliva como de Rafael Rodríguez Loucel por habernos acompañado en este nuevo programa y finalmente pues invitar a la audiencia a un nuevo programa pues para el próximo domingo. Muchísimas gracias.